Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Canal 8, el canal de las noticias. Un gusto enorme, de veras, que nos acompañe este día. Este día que es viernes y que regularmente en los viernes, pues de repente nos da por romper esquemas. Y ya ve que usted ya se dio cuenta que estamos rompiendo el esquema, porque no vamos a empezar con la información nacional. Vamos a empezar con la entrevista y usted ya identificó a quién me acompaña aquí en el estudio. Le doy la más cordial de la bienvenida a la diputada local por el cuarto distrito. Quinto distrito, ya me, me ya lo quise, me quise no lo quise hacer como el que, que dijeron que va a quedar. Sandra Hernández, la diputada local por el quinto distrito, y, y también la acompaña la diputada suplente, Angélica Miranda. Eh, ambas, por, por supuesto, por el quinto distrito. Me da mucho gusto recibirlas aquí igualmente, en el estudio. Igualmente. Y la verdad, que, que más, más porque la información que le vamos a compartir es información de suyo interesante. Eso de ayudar a quien ayuda es una gran claro. satisfacción, ¿no? Claro, totalmente. Compártanos la información, pues. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Queremos darles una muy buena noticia. Hicimos un trabajo extraordinario, un trabajo de vinculación, un trabajo ciudadano con nuestros bomberos. Y la buena fortuna es que al recibir nosotros una petición por parte del comandante Manuel Hernández de aquí de los Bomberos, quien está en la asociación y es el representante en Sonora, pues lo hizo para todos los bomberos del estado de Sonora. Qué fue lo que hizo? A través de Facebook se comunica él diciendo que conoce que va a haber una austeridad aquí en, la, en el Congreso del Estado y esa austeridad se viene dando a raíz del gasolinazo, de las inquietudes ciudadanas, del sentir ciudadano y con justa razón. Entonces a los diputados, a nosotros nos quitan parte de la gasolina que era destinada, pues para nuestros distritos, para viajar, para etcétera, lo que haya sido. Entonces él propone a través de las redes sociales, que por qué no les damos ese recurso que se va a, a, a eliminar por parte del Congreso y que se los pasemos para la gasolina de ellos, ¿no? Para la gasolina de los bomberos, porque con este incremento que hubo, pues claro que, que, que les repercutió ahí en sus gastos, ¿no? Pues entonces ya Angélica eh, se da la tarea, mi suplente, ella está aquí en lo local, mientras yo estoy en Hermosillo, en el Congreso del Estado, pues ayudarme. Se comunica con, con Manuel, eh, dice: Estamos a sus órdenes, necesitamos hacer estos escritos. Me los hacen llegar a mí, a Hermosillo. Inmediatamente yo meto una petición a través de oficialía de partes, eh, me voy a la diputación permanente, voy hago el cabildeo con alguno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, con los otros partidos políticos que estamos nosotros ahí en la, en la legislatura, para que se le dé prioridad a ese tema y sean tomados en cuenta nuestros bomberos. A eso se sumó la diputada Alice, se sumó Armando Gutiérrez y poco a poco fuimos haciendo aliados para esta bella causa, ¿no? Y pues Angélica, y les comentará cómo se dio toda esta dinámica, ¿no? Con, con Manuel Hernández. Sí, lo que pasa es que fue algo muy rápido. Fue algo rápido. Eh, el señor Manuel Hernández, que él es el presidente de la Asociación de Bomberos de Sonora, eh, nos hace una publicación por medio de redes sociales y nos etiqueta eh, para que con la propuesta ya de que esos recursos pues fueran destinados ¿no? al, al, al Cuerpo de Bomberos de Sonora. Inmediatamente fue una acción rápida, ya ve que somos, somos, de, somos de acción, somos de acción. Inmediatamente se hacen todos los oficios necesarios y pues Sandra los lleva hermosillo y los presenta y tuvimos pues una respuesta eh, pues muy rápida, así sí. es. Bueno, y aquí hay que decirlo, Sandra, de alguna forma, esa, ese, record, ese reorientar, reconducir estos eh, recursos mmm, destinados a, al presupuesto... Es, es, ustedes mismos lo canalicen directamente a los, a, a, los, a los bomberos, no va a ser el gobierno del estado, sino el congreso propiamente. Va a ser el congreso propiamente este va a ser el mecanismo, cada uno de los diputados, que somos 33 teníamos nosotros una partida presupuestal en el tema de gasolina de apoyo a gasolina, y cada mes se iba dispersando ese recurso y a nosotros no lo entregaban, nos entregaban un cheque para pagar nuestras gasolinas y nosotros presentábamos las facturas para poder comprobar eh, donde las estábamos utilizando por la cuestión de transparencia. Hoy por hoy lo que se va a hacer es que cada diputado se nos va a descontar. Entonces, en vez de darnos a nosotros el cheque, nos van a entregar el cheque y lo vamos a venir a traer a nuestros distritos donde tenemos departamentos de bomberos, porque únicamente tenemos 36 departamentos de bomberos en todo el estado y somos 72 municipios. Entonces, así es como se va a ir dando la dinámica. Eh, yo estoy pensando que como esos apoyos se tardaban un mes atrás, o sea, vamos retrasados, hacíamos el gasto de gasolina, la comprobábamos. Y luego al mes siguiente se nos entregaba el cheque. Entonces, lo que vamos a hacer, y estoy esperando que ya para marzo vaya a salir lo que fue de febrero y sea entregado. Ahora, cabe mencionar que este no fue el único ahorro que, que nosotros estamos haciendo, por decirlo así. ¿Qué se, eh, significa? Que nos van a quitar eh, los gastos médicos mayores, nos van a quitar los viáticos, nos van a quitar eh, algunos gastos que hacíamos de vuelos, vuelos este, hacia la Ciudad de México, los vuelos internacionales están eliminados. Con esto, ¿qué le quiero decir al ciudadano? Que este no es un aplauso para los diputados, este no es un aplauso para, para los políticos, este es un aplauso a los bomberos, porque ellos se organizaron, tuvieron la iniciativa de contactarnos, y gracias a qué? A que son. Ciudadanos que están peleando por una causa justa. Entonces, nosotros, obviamente, pues votamos a favor, dijimos sí que se vaya para allá. Ahora me dicen, ¿y qué va a pasar con los otros ahorros que se van a hacer tanto de los vuelos, tanto de gastos médicos mayores, alimentación, viáticos? Todo eso fue eliminado y da un total de 12 millones de pesos. Esos 12 millones de pesos que ya no vamos a tener nosotros presupuestados para esas, esas eh, partidas que les mencioné, se van a ir a todas las causas sociales en donde sean justificadas y que sea un bien común mayor. Entonces, la buena fortuna fue que al movernos nosotros rápido, que al nosotros contactarnos inmediatamente con bomberos, hacer el cabildo necesario, el consenso, el convencimiento, pues había más peticiones. Y esta fue la, la, la primera que se dio. Estamos esperando analizar las otras. No únicamente va a ser para los bomberos, va a haber otras causas también eh, que se haya encaminado este recurso. Bueno, y aquí habría que puntualizar que, como pues, todas las fracciones parlamentarias se ponen de acuerdo. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Es algo se puede. ¿no? Y se puede. Ahora, ¿cómo decir no a un apoyo de estos cuando salvan vidas? ¿Cómo decir no? A, una, a un proyecto que es para todos, Sonora. Todos los ciudadanos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque nadie está exento de tener un incendio, de tener un accidente. Nadie estamos exentos. Y ellos, los bomberos, pues nos estaban platicando. Tienen muchas actividades, rifas, sorteos. Tenemos bomberos voluntarios. Nosotros no somos como Estados Unidos, que están dentro del presupuesto y que todos tienen un sueldo. ¿Qué sigue? Sigue legislar sigue legislar en pro de esta causa y si bien es cierto fue un área de oportunidad, pues es nuestra obligación. Nosotros somos representantes de ellos y tenemos que encaminar leyes que vayan favoreciendo un poquito más, si es que no muchísimo más, a estos, a, a estos apoyos que se les dan a, a nuestros bomberos, sino no solamente a ellos. ¿no? Bueno, y también recalcarlo, Angélica, que la verdad que... Pues eh, la, la ayuda pues, no es propiamente para los bomberos, es para todos nosotros. ¿no? Para todos nosotros y, y voy a aprovechar aquí en algo que me encargó el señor Manuel Hernández porque no, no pudo acompañarnos ahorita porque nos está esperando en un evento ahorita a la una y media. Eh, ellos van a tener una actividad porque este año cumple 100 años el Cuerpo de Bomberos de Nogales, es su aniversario número 100. Y el 22 de agosto tienen ellos una actividad que es la rifa de un carro. El costo del boleto cuesta mil pesos y me estaba diciendo que todos los bomberos traen esos boletos y todos estos meses pues van a ser para, pues para acomodarlos. ¿no? Así que las personas que, que quieran seguir apoyando hay que acercarse ahí al cuerpo de bomberos y, y pues prestarles ayuda con, con esta actividad que están haciendo. ¿no? Bueno, y ciertamente pues mil pesitos ya marca. Sí. Pero también le vas tirando un carro. Claro. No, y es un carro del año. Y además, carro del, es año, un carro del año. Puedes a contactar. Si usted quiere ayudar a un bombero, al, al cuerpo de bomberos voluntarios. Y usted debe conocer un bombero, contacte uno de ellos y a lo mejor desde de aquí a, al, al, al día del, del sorteo. El 22 de agosto. Pues puede ir pagando 200, 200, Así 200, 200 y a ya... Abonadito. Que, abonadito, mil pesos. Aparte que va a ayudar a una causa que sí. no ayuda a los bomberos, nos ayudamos nosotros mismos. Y la verdad... Hay que buscarlos. Yo claro. voy a buscar a un amigo que tengo ahí a ver. Ahí van doscientitos de doscientitos, ah, doscientitos, claro, verdad. Claro, y ya y con mil pesos ayudas. Y qué tal si te sacas el carro. Último hora, sí. anímense. anímense claro. Bueno, pues sí. el, 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 ahorita tienen un evento a la una y media, Sandra. ¿En donde sí. se, sí, sí, se, sí, sí. se eh, va a llevar a cabo? Están invitados a la comunidad en general. Como les digo, esto es un logro de ustedes. A la una y media vamos a hacer la entrega simbólica de aquí te entregué, verdad, el, uh -huh. el acuerdo, no, de la carta compromiso en donde ya la presidenta de la mesa directiva del Congreso está dando fe. De que estos tres millones de pesos se van a ir a los bomberos. Entonces, pues cada diputado se dio la tarea de venir a traer una copia y entregársela a cada uno de los departamentos de bomberos. A la una y media estará nuestro alcalde, vamos a estar los diputados, va a estar también ahí, pues obviamente, toda la comunidad de bomberos de aquí, de nuestra localidad. Perfecto, pues eh, ahí está. Y eh, ahora sí que nos toca a nosotros como ciudadanos agradecer a Sandra, a Angélica, a todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que con su voto aprobaron estos tres millones. Y la verdad que yo escuchaba decir al comandante Manuel Hernández que si bien es cierto no les resuelve el 40% de incremento que van a eh, sufrir en el, en el presupuesto. Pero esos 3 millones son de mucha ayuda, ¿no? Claro, yo, yo siempre claro. he dicho, a lo mejor es una aspirina para mitigar un poquito el dolor de cabeza, pero esa aspirina era necesaria, porque con eso ellos van a tener un dolor menos de cabeza uh -huh. entre todas las necesidades que tienen. Nada más por decirlo así, si tenemos chance de echarles, un traje de bombero vale 3 mil dólares por bombero. La, la, la autoayuda para, para la respiración cuesta 6 mil dólares. Entonces, imagínense, casi estamos eh, diciendo que son 10 mil dólares, entre otros accesorios, lo que necesita cada uno de nuestros bomberos. Entonces, imagínense la necesidad. Aparte, en lo que más se consume del día para ellos es la gasolina. Entonces, eh, ayudemos a esta noble causa, eh, hicimos lo que nos tocaba los legisladores, eh, es nuestra obligación. Somos representantes y tenemos nosotros que hacer este tipo de procedimientos. Bien, pues yo le agradezco a la diputada local por el quinto distrito, Sandra Hernández Barajas, y a la diputada suplente, Angélica Miranda, porque sí, pues nos traen buenas noticias. Y la verdad esperemos que en la próxima visita también nos traigas otras buenas noticias. ¿no? Claro a ver que cuando, sí. Cuando, sí. Antes de que, en cuanto tengamos ahí ya información. Ya viene otra. <laughs> ya viene otra buena noticia. Pues vamos ahí. a esperar los tiempos, vamos a, a hacer el consenso que tenemos que hacer para que la ciudadanía sepa. Que nosotros como legisladores no únicamente estamos encaminándonos a hacer las leyes que es nuestra, nuestra principal obligación, no somos gestores nosotros ayudamos a hacer ciertos trámites eh, ustedes pueden acudir con su representante, habrá algunas cosas que no nos competen directamente pero las canalizamos a las dependencias eh, que los pueden ayudar Bien, pues vamos a esperar que nos confirmen estas buenas noticias, para no, ya, ya, ya vienen ya nos dieron el, el adelanto y le agradecemos de nueva cuenta a la Angélica, Angélica y a Sandra, claro diputadas sí. por el quinto distrito. Y le agradecemos a usted que permanezca en sintonía con nosotros porque al regresar ya le tenemos información nacional.